Bueno, como un año más y es traducción, la tradición de la noche de San Juan, esta noche mágica, que aquí también esta playa de San Pedro, en este paseo marítimo, justamente aquí en el Nuevo Reino, se celebra. Y hoy, pues también, como tradición, se quema a Juanito y a Juanita, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, ahí hemos hecho la quemita y ya está, para que la gente disfrute y vea las tradiciones de aquí. Una obra de arte, los muñecos hoy, este año han quedado estupendo, ¿eh? Mi hermana, para eso es una máquina. Ya se ha quemado y ya, bueno, pues los buenos deseos y todo, bueno, que vaya bien. El numerito que da el papi para la buena suerte, a tirar las monedas y ya está. Está toda la playa llena de punta a punta, Caracalúa, Nuevo Reino, todo. Trabaja muy bien, además un verano muy bueno, fantástico todo. Una de las mejores noches, porque yo recuerdo otras noches que era viento, pero esta noche es espléndida, ¿no? Hemos empezado el día un poquito raro, pero al final se ha portado bien, se ha portado bien. Y San Juan. Venga, igualmente. Vaya. Muchas gracias. Ahora nos vamos para el lado. Muchísimas gracias. Y a usted también. Vámonos. Bueno, pues después del ritual oficial a las 12 de la noche, con la quema y el romero, ahora el baile, ¿no, Pepe? Hombre, ahora baila con la mejor orquesta que hay, ¿eh? Son los problemas del año 67 que salieron. O sea que ahí está. Tenemos a los mejores músicos de Marbella. Música que nos gusta bailar, música de los 60. Música bonita para que muevan el esqueleto la gente, ¿eh? Es música de aquella época, música bonita, lo que hay que promocionar a esta gente que son de aquí. Bueno, Pepe, lo del romero que te hemos visto repartiendo a todo el mundo, romero, es una tradición y además está bendecido con esta noche mágica. Sí. El romero está totalmente bendecido, da suerte porque a todo lo que yo le doy un romero, al año siguiente sigue verde el romero. O sea, seca, está seco pero verde. Entonces esto es algo que Dios me ha dado, yo no sé lo que me ha dado, pero algo me ha dado cuando el romero que yo doy al año siguiente está verde. Pero qué noche más espléndida, ¿no, Pepe? No te quejarás, ni una gota de aire, hace calor. No, está estupenda. Igual que hay otra cosa, ¿eh? Cuando hay alguien que me pide un romero, pues normalmente se le seca. No, tiene que ser que yo le dé, a lo mejor llego una mesa y doy tres romeros y no doy el cuarto. O doy dos y no doy otros dos.
Porque sí, porque es lo que me pide que dé. Y hay gente que me lo pide, toma, te lo doy, pero no vale. O sea, tiene que ser que de mí salga de dártelo. No sé por qué, pero así, yo no pensaba este año de romeros, quería ya cerrar. Pero ayer mañana, me dio una cosa que tenía que dar romero y lo he dado. Y además es como un poco de tiempo, porque tú eres apellido Romero, casualmente. También. O sea, pero no es lo del apellido Romero, es que hay algo, no sé. Y mi nieto tiene también mucha fuerza. Y entonces ahí le he dicho, yo lo voy cortando, lo voy preparando y tú me lo cuentas, que tú me vas a dar más suerte todavía. O sea que el romero de este año lleva más suerte todavía, seguro. 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 Sí. Mucha suerte a todos, que se diviertan esta noche mucho, que tenemos la orquesta y tenemos un DJ muy bueno también de Málaga. Que lo pasen bien, que es lo que queremos. Juanito, Juanita. Juanito chiquitito y la Juanita chiquitita. Esta no sé. Feliz San Juan, Pepe, y a bailar. Y felicidades a todos ustedes y a pasarlo bien. Venga, hija.